Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Pásame un libro. La recomendación de esta semana es una obra en tres volúmenes, clásico de la geometría diferencial. Esta es la edición de Springer Verlag, pero debe haber una edición de Lamir, de los últimos años de la editorial Mir, de los años 80, de Dubrovin, Fomenko y Novikov, Geometría Moderna, Métodos y Aplicaciones. Es una obra en tres volúmenes que cubre un montón de lo que podemos estudiar en geometría diferencial, desde variedades diferenciales, curvas, superficies, cosas hamiltonianas, hasta geometría simpléctica y demás. Entonces es una buena fuente no es un texto para un curso, definitivamente, ni siquiera para tres cursos, pero es una buena fuente de consulta cuando se está trabajando en alguno de estos temas, o para quienes andan haciendo su tesis, o para quienes simplemente tienen la curiosidad de saber qué se trabaja cuando se hace geometría, ¿no? Entonces vamos a revisar estos libros y vámonos a ver los libros. Entonces les decía, hay una edición de Mir, en español incluso, pero pues no es fácilmente asequible. Esta es la edición en inglés de Springer Verlag, que es posterior a bastante posterior. Esto es de la obra original es de 1979 y la edición de Springer Verlag es en 1984, ¿no? Entonces esta es la primera parte, habla sobre superficies, grupos de transformaciones y campos. Esto está escrito por Fomenko, Dubrovin y Novikov, todos ellos grandes matemáticos soviéticos, y el traductor para la edición en inglés es R.G. Burns de la Universidad de York en Canadá. Entonces esta primera parte tiene 6 capítulos. Primero va a empezar hablando sobre geometría de distintas regiones en el espacio, ¿no? Va a hablar sobre el espacio euclidiano, sobre espacios riemannianos y pseudo-riemannianos. Desde luego tiene que hablar de métrica de Riemann y de la métrica de Minkowski. Va a hablar sobre grupos de transformaciones en estos espacios, las fórmulas de Serret-Frenet para la curvatura, los espacios pseudo-euclidianos para empezar a hablar de transformaciones de Lorentz, y luego va ya, en principio el primer capítulo es un poco para ir ganando nociones, y luego ya empieza con la parte teórica de geometrías de las superficies, ¿no? De geometría de las superficies, geometría diferencial. Entonces vamos a ver, va a hablar un poco sobre cálculo tensorial, álgebras de Lie, y esta parte es interesante. El capítulo 5 es elementos del cálculo de variaciones, porque se va a hablar de geodesia y se va a hablar de curvatura mínima. Entonces es una cosa bastante más completa que, por ejemplo, los libros de Oscar Palmas, o el libro del brasileño, de Do Carmo. Aquí digamos
va más profunda la cosa, pero pues es una cosa, una obra más larga de leer. Ahí se va con el libro de Spivak, que también luego vamos a reseñar, que es un libro en 5 volúmenes de geometría diferencial, ¿no? Ok, entonces al final pues habla un poco sobre la física de estas cosas, ¿no? Entonces, lo primero es pues nociones de geometría en el espacio, métricas, productos puntos, y luego ya empieza a hablar de métricas riemannianas con varios ejemplos, la métrica de Minkowski, ya empieza luego a hablar sobre isometrías, ahí tenemos las rotaciones y demás. Entonces, aunque este libro lo publica la Springer, hay que tener consideración de que este es un libro escrito por soviéticos, originalmente publicado por Editorial Mir, con el mismo estilo que tienen todos los libros de la Editorial Mir, ¿no? Entonces, ahí están las fórmulas de Serret-Frenet para curvas, algunos ejemplos, transformaciones de Lorentz. Y ahí está, ¿no? Entonces, los primeros dos capítulos del volumen 1 es esto de la parte 1. Pues es lo que uno podría ver en un curso de geometría diferencial, en un primer curso, o incluso en un primer y segundo curso, dependiendo de cómo están los temarios en donde estudien ustedes, ¿no? Aquí tenemos toda la construcción de la segunda forma fundamental. Algunos invariantes de formas cuádricas, lo equivalente en el espacio de Minkowski, y bueno, ¿no? Entonces, al menos los primeros dos capítulos, por ahí van, ¿no? Uno o dos cursos básicos de geometría diferencial. De los que vemos en la carrera, ¿no? Luego ya viene todo el asunto de tensores. Esto es más bien lo que uno vería en la primera parte de un curso de geometría riemanniana, ¿no? Ahí vienen tensores en espacios de Riemann y semirriemannianos. Va a describir las curvaturas como tensor y demás, ¿no? Esa es la parte 3, habla sobre grupos cristalográficos, simetrías de espacios riemannianos, la derivada de Lie, ¿no? Toda la teoría de Lie, que es la segunda parte de un curso de geometría riemanniana, ¿no? Cálculo de tensores, que ya es como la tercera parte de una introducción a geometría riemanniana, o de un curso locotrónico de cálculo 4. Yo tuve un profe de cálculo 4 que lo que daba era tensores sobre variedades en Rn, ¿no? Entonces estaba interesante. Leyes de conservación, cálculo de variaciones, que esto al menos en la Facultad de Ciencias no se ve ni en geometría diferencial ni en geometría riemanniana 1, ¿no? Eso lo tienes que ver en algún curso especial, quizás en alguno específico de cálculo de variaciones, que es una optativa y que casi no se da. Nosotros dimos parte de esto en un seminario sobre grupos y álgebras de Lie, pero bueno, ¿no? Entonces cierra con esta parte de problemas variacionales.
Luego tenemos este, que según yo debería ser el volumen 12, que es la geometría y topología de variedades. Entonces va a empezar con conceptos de variedades, ¿no? Decir, aquí ya no estamos atrapados en cosas que podemos describir como subconjuntos de RN, sino hablando como de topológicamente espacios genéricos, cómo va a ir construyendo la métrica riemanniana en estos espacios. Y luego, desde luego, ver las variedades como inversiones y demás, ¿no? Inversiones, sumersiones y demás, encajes. Entonces, este es como un curso de topología diferencial, o lo que nosotros veríamos en un curso de geometría diferencial 2, ¿no? Viene aquí variedades complejas. Espacios homogéneos, ¿no? Que es donde podemos hacer geometrías planas, por ejemplo. Y ahí viene descrita toda esta parte, ¿no? Y ese es apenas el capítulo 1, ¿no? Entonces luego ya va a empezar a hablar de funciones sobre variedades. Ahí vienen las funciones de tipo Flan. Métricas invariantes. Teorema de Sarre, que es digamos lo casi último que se ve en un curso de topología diferencial. Construcción de funciones de Morse. El grado de una función, de un mapeo que le llaman a veces con estas traducciones gachupinas, orientabilidad y el grupo fundamental. Esto ya no se ve en cursos básicos, ¿no? Esto ya son temas más avanzados. Cubrientes universales, etcétera, ¿no? Entonces, hasta aquí lo que uno podría ver, y aquí están, ¿no? Geometrías en el disco de Poincaré, ¿no? Y los grupos fundamentales de estas cosas. Esto lo vemos, por ejemplo, en el curso de Introducción a la Geometría Avanzada hacia el final, ¿no? El grupo de Möbius y cómo vamos a ir generando cosas, grupos de homotopías, ahí está, ¿no? Entonces, esto ya son temas bastante más avanzados, haces fibrados, ¿no? Entonces, son cosas que vería uno en un curso básico de topología diferencial, pero para el posgrado, ¿no? Y el último tomo, la última parte, es Introducción a la Teoría de Homologías. De este tengo yo hace varios años, todavía cuando había las librerías de viejo, me encontré este, que es la edición de Lamir, que es justamente el tomo 3, el de homologías. Según esto, la edición de Lamir es de la última edición de Lamir es del 84, justo del año que sale esta traducción, y la última edición en español es de 1987, ¿no? Entonces, por ahí, si alguien puede conseguir los PDFs de la edición de Lamir, estaría bueno que nos los compartiéramos entre todos, pero bueno. Entonces ahí está. Empieza con homologías y recetas para el cálculo.
Viene todo el rollo de Cartan Serré. De los tres, este es el libro más cortito, ¿no? Entonces viene ahí el caésimo grupo de homologías y demás. Entonces estos ya son temas bastante más avanzados, ¿no? Les digo, estos son como para los primeros semestres de la maestría, ya encaminándose a trabajar sobre estos temas, ¿no? Las álgebras estrella, etc. Pues ahí vienen algunas construcciones de relacionadas con el cálculo de grupos de homología y de cohomología, ¿no? Entonces, de alguna manera, este es son temas que están muy pegados con los del final del tomo anterior, pero vistos desde otro punto, estudiados desde otro punto de vista, ¿no? Más hacia los espacios de funciones definidos sobre las variedades, ¿no? Que es lo que tiene que ver o lo que podríamos ver en un curso de introducción a la topología algebraica, ¿no? Y el otro es más como la construcción de estos espacios invariantes, que es lo que tiene que ver con la topología diferencial, ¿no? Pero es exactamente los mismos hechos, ¿no? Contar agujeros, contar asas, contar ese tipo de elementos topológicos, ¿no? Y ver cómo los espacios pegados de otros objetos, ¿no? Vistos como pegotes, ¿no? De otros objetos, pues los podemos estudiar de distintas maneras. Entonces, este libro, les digo, es más cortito que los otros. Tiene realmente nada más un par de cosas. Aquí viene toda la teoría de Morse, que ya se vio en la otra parte, pero desde el otro punto de vista, y todo lo que tiene que ver con familias de funciones, campos vectoriales, etcétera, ¿no? Puntos críticos, funciones que comen funciones, ¿no? Etcétera. Entonces, esta es la recomendación de la semana. Desde luego no es para revisarse una semana, pero es bueno tener estos tres volúmenes allí guardados como un material de consulta, ¿no? Entonces, échenle un ojo. Dubrovin, Novikov, Omenko, Geometría Moderna. Es... sobre todo si les interesa estudiar geometría, es una parada obligada como los cinco volúmenes de Spivak de geometría diferencial. Pero bueno, échenle un ojo, que la próxima semana yo les echo un libro.